habéis estado nunca en Japón. Yo no. ¿No? Yo no. No, yo tampoco. No sé si recordáis dónde, cuándo y con quién estabais en el momento en que el Barça ganó el último mundial en Japón, precisamente hace 4 anys. Recordo que, bueno, que va haver molta superioritat de l'equip del Barça, va ser un partit que es va guanyar doncs, 4-0 y va ser doncs, algo molt bonic. ¿Y pudiste seguir el de Abu Dhabi? Era el primero que ganaba el Barça, era el que completaba los 6 títulos. No sé si en el equipo que estabas en ese momento, si os sorprendió ese equipo que ganaba los 6 títulos, que conseguía el primero en Abu Dhabi. Bueno, sorprendió, bueno, para decirlo así, porque era la primera vez, ¿no? En general, sorprende que un equipo se le lleva todo, a lo mejor sí, pero al final no sorprendí mucho que era el Barça, porque era el equipo que más destacaba, que era, para decirlo así, diferente, ¿no? No sé si us sorprende o sorprèn que a tants quilòmetres de distància la gente tenga tanta ilusión por el equipo, estando tan lejos y el fútbol allí es un deporte más minoritario. Sí, yo creo que yo siempre he dicho que a vegades té molt de valor que estan aquí, doncs, tanta gent doncs, ens segueixi, però també el que té molt i molt de valor és que tants quilòmetres i doncs la gent que sent pel Barça i la gent que sent pels jugadors, això també li dona un valor afegit, no? I crec que és una cosa doncs, que et sorprèn arribar allà i que puguin conèixer o que sàpiguen, coneixin tot del Barça. Això és com, és algo que jo personalment ho valoro molt. Ahora que iremos a Japón, no sé si son 12-13 horas de vuelo. ¿Cómo pasáis tantas horas en un avión? Entre dormir, ver películas o series, estar con los compañeros, escuchar música. Un partido de Parchís. Ah, partido de Parchís. También. Ahí vamos, Parchís sí. También lo vamos. Parchís, y... que, claro, en la tablet imagino que jugáis, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No lleváis el tablero con las fichitas. No, pero no sería mal, porque no engaña mal. Mucho. Le das y no te saca lo que tú quieras. Así le das tú y ya sabes lo que hay. Tienes el campeón número 1 de Parchís. Bueno, no lo quería decir, pero gracias. No, ya está, ya está. O sea, Rakitic es campeón de Parchís, ¿eh? Bueno, vosotros jugáis más, tú juegas más ahí. Sí, sí. Bueno, tenemos como un grupito, que sí. Nosotros jugamos mucho, yo con Busi, con sí. Jeremy y con Munir. También hay, bueno, lo que gana a veces lo cambia, pero tenemos un perdedor bueno. No lo vamos a decir quién es, pero bueno, no, así pasa el tiempo más rápido. Cuando estáis muchos días fuera con el equipo, ¿cómo son las tardes, las noches, las mañanas en el hotel? También entrenamientos. ¿La convivencia con el equipo cómo es? No, creo que lo más importante es que nos llevamos todos súper bien. Creo que siempre lo que a mí me gusta decir que yo lo veo como una familia grande. Todo lo que pasa es siempre muy positivo, nos llevamos muy bien. Y creo que eso también te hace tan fuerte en el campo. Marc, tú, por ejemplo, si m'haguessis de dir ¿qué es el que més t'agrada de l'Ivan? Como amic, més que como futbolista, ¿eh? Como amic, ¿qué es el que més valoras de l'Ivan? Ojo, ¿eh? Mañana, sí que es complicado porque entrada, tienes... Mañana entrada. No, doncs, jo sobretot, i ho he parlat inclús parlant-ho amb companys també, inclús amb la Meli, això, que és una persona que no té malícia, que no... i que sobretot que és molt transparent i molt poques vegades algú parlarà malament d'ell, perquè es fica amb el que s'ha de ficar, amb les altres coses, si no s'ha de ficar no s'hi fica. O sigui, diguéssim que viu i deix viure, no? I a sobre, quan amb les persones que ho fas, perquè realment ho sent, no et farà res, ¿sabes? ¿Me has entendido? Sí, ¿no? Sí, 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 pero voy a pedir que me lo traducen. Bueno, tu turno, Iván, ¿qué es lo que más... ¿Te gusta de Marc o lo que más aprecias de su amistad? Lo digo también en croata. Porque no exacto, perfecto. Después en alemán también. Puedes decirlo. Si o todo si es malo, puedes decirlo en cualquier idioma. No, porque era cuchillo, porque si no te metí ahí. No, bueno, yo creo que sobre todo lo que decía de principio, ¿no? Era uno de los primeros también que se acercó a mí. Es, creo, un tío muy, muy divertido. Creo que nos reímos mucho, nos pasan siempre cosas cuando estamos. Al final, claro, también ahora tiene a su familia, muy parecido a mí, se puede hablar de cosas bueno, que importa uno y también igual al otro. Y creo que sobre todo, bueno, tiene un corazón muy grande, está siempre, bueno, creo que no lo he visto hasta ahora. No me cabe aquí. No lo he visto todavía, es decir, con mal hecho, muy, muy enfadado y todo, ¿sabes? Siempre muy positivo. Y creo que ahí que conectamos bastante. Gracias. Invito yo a comer más. parece que s'acaba l'any. Quins desitjos teniu? O quina... Més que desitjos, reptes o personals o a nivell laborals de cara al 2016? Us vaig passant de l'edat. No, de moment no em plantejo res en concret. Sobretot viure molt al present i a partir d'aquí, si jo crec que tenir un bon present farà que tingueu un bon futur. No sé, quan arribi Cap d'Any i m'estigui menjant els raïms ja em plantejaré quins desitjos tinc pel següent any. A ti, Iván, ¿qué te ilusiona del año que viene? Bueno, espero que en mayo ella está, mi hija, que tiene que nacer en mayo, y bueno, la ilusión más grande es que ya tener otra princesa más en la familia. Y bueno, después sobre todo mucha salud, que estamos todos bien, que seguimos en nuestra línea como estamos, claro, con muchos éxitos, hacerlo de la mejor forma posible, mejorar, si es posible, ese año que tenemos detrás, vivirlo el día a día de la mejor forma posible, con mucha salud, con la gente que quieres y ya está. Que así sea, ojalá. Muchísimas gracias por compartir esta comida con nosotros y nada, muchísima suerte, sobre todo, que no será fácil y a ver si podemos viajar de vuelta con la copa en el avión. Muchas gracias, mucha suerte. Gracias.